En Colombia yo creo que ahora enfrentamos una, una situación dual, una situación doble. De un lado existe un proceso de paz, eh, eh, unas negociaciones de paz en La Habana, en Cuba, que generan esperanza, que generan... O un, un anhelo de un futuro mejor, de un fin del conflicto armado, y del otro tenemos al mismo tiempo, corriendo en paralelo, un conflicto armado y una situación de violencia que continúa sobre el terreno y que, por lo tanto, en consecuencia continúa generando importantes consecuencias humanitarias para la población civil, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas.